Vamos a detenernos particularmente en un encargo que hace poco hemos recibido de cara a la convocatoria de un Sínodo de los Obispos, una Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos que tendrá lugar durante un par de semanas de el mes de octubre del año próximo. El título, el lema de esa asamblea sinodal es la siguiente. Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. Es un título largo, pero está perfectamente formulado y se puede entender Perfectamente también. Los desafíos pastorales no son simplemente desafíos legales. Nosotros contemplamos la situación desde el punto de vista pastoral, que evidentemente no está separado de otros puntos de vista. Los desafíos pastorales sobre la familia, y al decir familia decimos también matrimonio, en el contexto de la evangelización, no se trata simplemente de hacer una especie como de análisis de perspectiva sobre nuestro mundo con unos objetivos teóricos o sociales, es en el contexto de la evangelización. Ante la situación actual de la familia y del matrimonio, ¿cómo nosotros, participantes en la vida de la Iglesia, podemos colaborar? en este campo de la evangelización que es fundamental. Me parece que en el diseño, que ya se puede ir viendo por lo menos borrosamente, de la próxima Asamblea Sinodal, es necesario, por las reacciones que en muchos ámbitos de la opinión pública hemos podido apreciar, ahí me parece que es necesario que se pongan de entrada, con claridad, los datos encima de la mesa, los datos informativos. Porque yo no voy aquí a encontrar los medios, Dios me libre, pero los medios de comunicación no siempre resultan de comunicación. A veces son de incomunicación y a veces incluso de desviación. Bien, en todo caso, ahí me parece que se necesita que los datos informativos en relación con la convocatoria de esta asamblea los tengamos suficientemente claros, por lo menos los datos básicos. Y los datos básicos, podemos completarlos después en el diálogo unos y otros, ahí me parece que son los siguientes. A principios del mes de octubre, exactamente el día 9, después de la reunión que tuvo el Papa, con el Consejo Ordinario del Sínodo, que al terminar cada asamblea sinodal se nombra, y como encargo fundamental este Consejo tiene la ayuda al Papa en la elaboración de la exhortación apostólica posinodal, pues bien, al terminar esa sesión del Consejo del Sínodo, se anunció que el Papa tenía la intención, convocaba ya, una tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos para el próximo octubre, concretamente los días del 5 al 19, un par de semanas, y el tema, el que termino de indicar, los desafíos pastorales del de campo de la familia en nuestro tiempo. En realidad, ya entonces se comunicó que se trataba de un itinerario con dos etapas. Va a haber una primera asamblea del sínodo en octubre del año próximo, del 2014, y una asamblea general ordinaria con mayor rango del mismo sínodo de los obispos para el año siguiente. Esta asamblea primera tiene sobre todo como finalidad el poder, digamos, proyectar una mirada sobre nuestras situaciones para poder apreciar con suficiente claridad los desafíos pastorales que padece hoy el campo de la familia y del matrimonio. Es más bien una especie como de status questionis. Es mirar para detectar y qué pasa en este campo? Que están pasando muchas cosas. Y la segunda etapa se trataría al año siguiente, tendría como encargo indicar qué orientaciones prácticas de carácter pastoral la Iglesia debería asumir, siempre con Petro es su petro. Pero ya estas convocatorias del Papa están indicando lo que él aprecia la sinodalidad de la Iglesia. No se trata simplemente de una reunión según la cadencia con que viene teniendo lugar, de los pastores elegidos desde las diversas conferencias episcopales, sino también de la participación de todo el pueblo de Dios. Es verdad que antes... También se sugería la posibilidad de que en diversos grupos se estudiaran los temas que se planteaban. Pero ahora no solo se ofrece esta posibilidad, se nos pide, y de aquí viene el encargo que entre todos esta mañana queremos asumir y ver cómo realizarlo, se nos pide que el cuestionario pueda llegar a todos los rincones, evidentemente. Si se habla de la teología o de la filosofía, de la ley natural, ciertamente, por ejemplo, mi madre si hubiera vivido no hubiera tenido demasiada opinión. Y eso nos puede pasar en tantos ámbitos. Pero nosotros no queremos recortar el espectro de destinatarios a los que esta consulta se dirige. Que se dirige no solo a los pastores, también a los fieles. El, el documento que tenemos, no sé ya si se ha repartido o no. No, está en la carpeta, sí. Ya está, ya está. Se refiere, sí. Ricardo, a este documento. El instrumento que tenemos, que es documento preparatorio, tiene tres partes. Es un documento corto. En todas las asambleas sinodales precedía una especie como de desbroce de la situación con un cuestionario en lo que se llamaban los lineamenta. Es una especie como de, de borrador, de pregunta borrador, amplia. Ahora como todo urge, ya tenemos este documento que es corto, pero que cumple las funciones de aquel otro mucho más amplio de los lineamenta. ¿Qué es lo que se intenta con este documento? Suscitar la reflexión y preguntar para que con las respuestas que enviemos se pueda elaborar lo que se llama el instrumentum laboris, que es el instrumento de trabajo para que los sinodales puedan tenerlo presente. Como habéis visto, o podéis ver ahora ya si lo, lo tenéis en vuestra mano. Este documento preparatorio tiene tres partes. Tres partes. Una primera parte que titula El sínodo, dos puntos, familia y evangelización. Y en esta primera parte se presenta la problemática. Leamos el segundo párrafo de la página primera, donde todas las cuestiones, la mayor parte de ellas inéditas hace un par de decenios, cuestiones de envergadura, están ya actuando no solo en nuestra cabeza, y en las informaciones que recibimos también en la vida práctica. Podemos verlo. Hoy se presentan problemáticas inéditas hasta hace unos pocos años, desde la difusión de parejas de hecho, todos sabemos a qué se refiere, que no acceden al matrimonio y a veces excluyen la idea del mismo, a las uniones entre personas, del mismo sexo, a las cuales a menudo es consentida la adopción de hijos. Tres cuestiones que están actuando en nuestra sociedad. Parejas de hecho, matrimonio, si queréis, entre comillas, entre personas del mismo sexo y también, en algunos casos, con la posibilidad jurídica de adoptar. Ahí tenemos ya solo tres aspectos. Entre las numerosas nuevas situaciones que exigen la atención y el compromiso pastoral de la Iglesia, bastará recordar los matrimonios mixtos o interreligiosos. Con la globalización esto se multiplica. La familia monoparental. La poligamia, difundida todavía, dice aquí, en no pocas partes del mundo pero puede extenderse. Los matrimonios concordados con la siguiente problemática de la dote, a veces entendida como precio para adquirir la mujer, pensemos en la legislación particularmente en el mundo islámico, pero que claro, con la comunicación tan intensa de pueblos y pueblos, es una problemática que está en la mesa de trabajo de la humanidad. Y es bueno que esté que no se reduzca solo a un ámbito religioso-cultural, es bueno que esté. También nosotros tenemos que tener la preocupación de la dignificación de las mujeres de los pueblos islámicos, también como de los pueblos con matriz cultural cristiana, pero también, repito, de los pueblos islámicos. A veces entendida como precio para adquirir la mujer el sistema de las castas, particularmente en la India, ¿La cultura de la falta de compromiso y de la presupuesta e inestabilidad del vínculo matrimonial? Calculad cuántos matrimonios que se contraen hoy, por ejemplo, bien sea de carácter religioso o civil, son candidatos, entre comillas, según las leyes sociológicas, a la ruptura de su matrimonio en muy pocos años. ¿Qué perspectiva de inestabilidad matrimonial existen? unas veces por divorcio, otras veces por rupturas y más. Formas de feminismo hostil a la iglesia, fenómenos migratorios y reformulación de la idea de familia, pluralismo relativista en la concepción del matrimonio, influencia de los medios de comunicación sobre la cultura popular en la comprensión de la celebración del casamiento y de la vida familiar tendencias de pensamiento subyacentes en las propuestas legislativas que desprecian la estabilidad y la fidelidad del pacto matrimonial, la difusión del fenómeno de la maternidad subrogada, nuevas interpretaciones de los derechos humanos, por ejemplo, del aborto. ¿El aborto es un derecho? Pero sobre todo, en ámbito más estrictamente eclesial, la debilitación o el abandono de fe en la sacramentalidad del matrimonio y en el poder terapéutico de la penitencia sacramental. Se las trae, se las trae. Y además, repito, no son distantes estas cuestiones. En cualquier barrio de nuestra ciudad, seguramente conocidos, a veces amigos, a veces familiares, en estas cuestiones nos debatimos. Esa es la primera parte, venla despacio y además como todos tenemos referentes concretos de nuestra vida diaria, pues perfectamente podemos apreciar el alcance. La segunda cuestión que trata el, este documento de trabajo es una breve síntesis de la doctrina de la Iglesia sobre la familia y el matrimonio unos cuantos rasgos de carácter escriturístico y otros de historia del magisterio de la Iglesia sobre estas cuestiones. Son pocas páginas también, como veis, muy pocas. Es suficiente para que nos hagamos cargo de qué es de lo que se trata. Y aparece un cuestionario, un cuestionario que en comparación con las páginas precedentes es un cuestionario largo, complejo, hay muchos aspectos que pueden ser sencillos, incluso se pueden hasta tabular estadísticamente, pero hay otras cuestiones mucho más complejas. Que se requiere lógicamente grupos más cualificados. No es que nosotros queramos excluir a nadie, sino necesitamos que se pueda dar una respuesta pertinente y no simplemente, bueno, pues una respuesta al desgaire. El cuestionario es largo, es complejo. Es de difícil respuesta, sobre todo en algunas cuestiones. Recuerdo ahora en la plenaria de la conferencia episcopal lo hemos estado tratando y se sucedieron tantas cuestiones que no es fácil aclararse sobre este punto. No es fácil. Además, como los medios de comunicación, es bueno que algunos medios han proyectado sobre este cuestionario o una especie de expectativas de no sé qué de una especie como de corrección de la doctrina de la iglesia, o de que ahora sí que se va a decidir asambleariamente qué tenemos que hacer. Por esto a mí me ha parecido oportuno el que precediera a nuestra reflexión este tratamiento que estamos haciendo ahora, que, repito, no es, no es nada sencillo. Son cuatro o cinco páginas de cuestionario. Todas las cuestiones que han aparecido en los números anteriores especialmente en la problemática son afrontadas. Hay preguntas que son sencillas y otras que son de una gran complejidad. Otras son de exhortaciones pastorales, por ejemplo, por ejemplo, si hay un grupo de matrimonios en una parroquia que la forma como vienen trabajando habitualmente está resultando eficaz tanto para poder vivir su matrimonio con una actitud humana y cristiana digna como en el campo de la educación de los hijos etcétera eso es bueno que se apunte porque esto pueden ser pistas para la segunda asamblea sinodal puede ser pistas por ejemplo si hay tal movimiento apostólico en nuestra diócesis que también en el campo del matrimonio y de la familia tiene una incidencia sanadora y esperanzadora se apunte Evidentemente, hay grupos que están constituidos teniendo como centro la espiritualidad y la vida matrimonial. Por ejemplo, equipos matrimoniales, encuentros, equipos de Nuestra Señora, lo que sea. Todos conocemos diversas experiencias. Es bueno que esto también se apunte. No se trata simplemente de diseñar un panorama oscuro, sino de ver cómo la Iglesia viene afrontando estos gigantes que no son molinos de viento, ¿eh? Estos auténticos gigantes con los cuales tenemos que batirnos todos los días, pero que son cuestiones mayores. El cuestionario, como digo, pues tiene también esta especie como de agitarlo y así se puede oscurecer un poquito más y después ya ver qué se saca. A veces ha habido, repito, intervenciones de medios de comunicación social que eh, contraponen. Posturas de un Papa con posturas de Papas anteriores, la doctrina actual con lo que ahora tenemos la oportunidad de cambiarla entre todos. Pero de eso no es, ese no es el de la finalidad, que tiene una gran complejidad este Sínodo. A mí me ha degradado mucho el que el Papa no haya ahorrado ninguna de las dificultades y de las provocaciones que el matrimonio y la familia tienen en nuestras latitudes. Repito, no es lo mismo seguramente en España que puede ocurrir en un país de centro África, por ejemplo. Seguramente no. Pero es bueno que todas las voces de la Iglesia se oigan. En estas asambleas eh, generales de carácter extraordinario solo participan los presidentes de conferencias episcopales. Es un número más restringido y es un tiempo más corto. Pero evidentemente no van simplemente ellos representándose a sí mismos, representan a la conferencia episcopal que los envía. Afronta todas las cuestiones planteadas desde el aspecto filosófico y cultural, también filosófico, hasta el teológico y pastoral. No sólo pregunta por los problemas, también quiere buscar en un horizonte positivo líneas de evangelización. Y claro que hay aspectos evangelizadores, claro que los hay. Podrán tener en el conjunto de la sociedad la incidencia más amplia o más restringida, pero sí que lo hay. Responder al cuestionario en algunas ocasiones requiere conocimientos profundos. Donde no se pueda responder, no es obligatorio responder. Por ejemplo, el apartado sobre la ley natural, yo me imagino que seguramente los que estamos aquí pues no tenemos una palabra especialmente cualificada. Porque hay cuestiones de filosofía y de tradición filosófica muy complicadas. Sobre esta cuestión ya la Comisión Teológica Internacional hace varios años eh, publicó un documento muy cualificado, que yo os invito a que los que tengáis la oportunidad lo veáis. Está publicado en la BAC Popular no de, de esa serie de, de fascículos de entrada se puede comprender que no todos los cristianos van a poder responder todas las preguntas no es obligatorio ¿eh? responder todas las preguntas pero hay muchas que sí que podemos hacerlo cómo no los destinatarios vienen indicados en una carta del actual secretario para el sino de los obispos ha sido nombrado hace poco, se llama eh, el obispo Valdiseri. Es un italiano muy capaz, por cierto. Entonces, es un documento que se entrega a los obispos para ser distribuido en la diócesis. Estoy leyendo palabras de su carta, invitando a difundirlo inmediatamente, porque no tenemos tiempo, de modo capilar, en los decanatos, es decir, arciprestazgos. Es lo mismo. Y en las parroquias. Después ya en las parroquias vean si hay un grupo, por ejemplo, de reflexión especial, grupo de catequistas, el consejo parroquial, no lo sé. Eso cada uno tiene que ver dónde. Para que no se generen ni discusiones estériles, ni tampoco frustraciones, ni tampoco unas expectativas sin fundamento alguno. Se trata sobre todo de ver qué ocurre en nuestro entorno. Por ejemplo, un párroco puede perfectamente verificar. Pues de las parejas que vienen a pedir a la iglesia la bendición de su amor a través del sacramento, me encuentro que un alto porcentaje de ellos ya vienen conviviendo desde hace no cuánto tiempo. E incluso pueden haber formalizado jurídicamente, porque también se puede formalizar jurídicamente, el ser pareja de hecho. O simplemente conviven sin más aspiraciones. Pero eso sí que se puede verificar. O son ya matrimonio civil. O son milagrosos. Entonces, que se vea, a ver de qué forma podemos colaborar nosotros, evidentemente, como diócesis de Valladolid, no tenemos la pretensión de, de ser la voz que, que escruta la realidad entera del universo mundo, ¿no? Pero nosotros queremos colaborar también en esta cuestión. No solo se trata entonces de una pregunta dirigida a los pastores de la iglesia, a los teólogos a centros universitarios, también yo estoy pensando, por ejemplo, aquí, bueno, pues nuestra delegación de familia, pues claro, a través de las personas que colaboran en la, en la delegación, nuestro centro de teológico, pues también, como no va a poder hacerlo, los presbíteros en los arciprestazgos vean con qué otras personas reunirse, quizá a lo mejor la reunión de esta mañana nos ayude a ver de qué forma podemos, difundir estas cuestiones en el ambiente en que nosotros pastoralmente nos movemos. También pueda ser una de las cosas. ¿Qué sentido y qué alcance tienen las preguntas del cuestionario? ¿Qué sentido y qué alcance? Evidentemente, no se trata de que nosotros sometamos a examen la doctrina de la iglesia. Sería una pretensión insensata. No se trata de eso. No se trata tampoco de que en nuestro cuestionario reflejemos nuestra propia opinión sobre las cuestiones, sino sencillamente lo que vemos, lo que oímos, lo que nos dicen, es más bien un ver y transmitir ese ver. Nadie está obligado a que haga una especie como de confesión. Dice, pues yo mira, en relación con tal punto del magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio, no estoy de acuerdo. No lo diga. No debe. Pero no es necesario que lo diga. No se trata de ninguna confesión. No se trata de eso. Se trata de ayudar a ver qué es lo que pasa en este campo tan importante, la acción humana, también humana pastoral, cristiana, evangelizadora, para ver cómo se pueden después de un diagnóstico lo más acertado posible poder arbitrar en el sentido mejor de discernir, determinar, aconsejar una serie de medidas curativas. Nos hacemos eco más bien de lo que en nuestro entorno acontece. La expresión que utilizan en algún momento, no sé si es en el, me parece que es en el mismo documento, y si no los que presentaron el documento hablan de un status cuestiones. Sí. Sí. Se pueden también sugerir, sugerir pues mira, a nosotros, en nuestro ámbito del de arciprestago, o de las parroquias, o de la unidad pastoral o del movimiento nos está dando buen resultado esto. ¿Se puede sugerir? Porque es una experiencia pastoral que puede ser no solo válida en este marco concreto relativamente pequeño, pero puede ser también transportable a otros ámbitos más amplios. El sínodo siguiente, la Asamblea del año 2000, 15, entonces buscaría las líneas operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia. Pero es el sínodo siguiente. Ahora se trata de qué es lo que vemos. Y como la realidad del matrimonio y de la familia nos afecta a todos, porque es una especie como de centro en que se cruzan tantas líneas de nuestra vida y de nuestra acción pastoral. Por eso es por lo que se nos pide este, este trabajo. A mí me parece que con esta forma de actuar del Papa Benedicto está llevando ya a cabo una de las líneas de su pontificado que en varias ocasiones y algunas en ocasiones relativamente solemnes ha indicado. Quiere promocionar, promover la sinodalidad y la colegialidad, el ejercicio de la colegialidad en la Iglesia. Lo cual está muy bien. Entonces, todos tenemos una palabra que decir. Pero evidentemente, la palabra única es solo el Hijo de Dios. Y nosotros no tenemos la palabra autorizada para todas las soluciones. Pero tenemos nuestra experiencia y nuestro criterio.